Hoy aquí vamos a tener un pequeño máster de valores, algunos de ellos los relacionados con la constancia, la disciplina y el esfuerzo. Lo que de verdad importa es la lección de humildad que estamos recibiendo aquí en este congreso. Te enseña un montón de valores y sobre todo experiencias de personas que vale muchísimo la pena. La realidad es que la mayoría de la gente piensa que no puede conseguir sus sueños. Mientras no lo consigas, ¿qué va a decir todo el mundo? No, 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 eso no se puede, déjalo, bla, bla, bla. Y el éxito no está en corregir nuestros numerosos defectos, sino en explotar nuestras grandes virtudes. Bueno, lo que de verdad importa es aprender de los que saben y sobre todo pensar que nada es imposible. Sí se puede caminar a veces fuera de mi zona de confort. Siempre han sucedido cosas mágicas. El enemigo de la vida no es la muerte, el enemigo de la vida es el desaprovechamiento. Lo peligroso no es estar perdido, lo peligroso es quedarse quieto. Hay muchas veces que te tienes que meter en el barro y empezar desde cero, desde abajo. La discapacidad no es estar cojo, manco. La discapacidad es no confiar en nosotros mismos. Lo que de verdad importa es perseguir tus sueños y hacerlos realidad. La cultura del esfuerzo, el trabajo. Trabajar, 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 pero nunca sin perder de vista que nada sin ilusión tiene sentido. Lo que de verdad importa es inculcar la humildad de las personas para conseguir progresar y llegar al éxito. Lo que de verdad importa es buscar el éxito y la felicidad y compartirlo con los demás. Es el compañerismo, el trabajo en equipo. Si quieres llegar rápido, ve solo. Y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Hoy he aprendido que lo que de verdad importa es que el éxito no depende solo de ti y tienes que agradecérselo a todos los que te han ayudado a conseguirlo. Más que ser premiado, el éxito se basa en agradecer. Ya no es una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Pero si hay algo que permanece, es el respeto a los valores universales. Nosotros aquí venís un día, estáis unas horas, estáis oyendo historias increíbles de gente que tiene la valentía de subir al escenario y desnudar su alma y contaros un poco su historia de vida y salís llenos de valores. Pues ¿qué queremos? Que salgáis de aquí queriendo contagiar a los demás. A todo el equipo que forma la Fundación, lo que de verdad importa, porque es maravilloso el trabajo que están haciendo. Para merecer lo bueno hay que saber aplaudirlo, con lo cual, por favor, un aplauso a toda la organización.